Que llegaron con toda la trata negrera, con los esclavos, llegó toda esta cultura a Cuba, y pues de Cuba llegó a México, a muchas otras partes de América, y ahora en América Latina se toca mucho este instrumento, el batá, dentro de las ceremonias religiosas, pero también en conjuntos de timba, de salsa, de jazz, de latín, de muchos géneros, y se ha fusionado por ser una tradición muy rica en ritmos, ¿no? Yeah.
nombre es Samuel Padilla Adorno. Estoy a cargo de lo que es, bueno, el registro y la coordinación de video de Yasub. Presenté un video documental que es un acercamiento hacia la improvisación. Tiene que ver con una investigación con teóricos, músicos y, bueno, actores de la calle, en este caso, gente que hace rap, hip hop, en Jalapa. Y, bueno, tiene que ver con conceptos que se aplican cotidianamente a la improvisación, no solamente en la música, sino en la vida cotidiana y, bueno, en la forma de actuar, ¿no?
Mi nombre es Niciel Ceballos, bueno, soy docente en Yasubé, también soy músico, soy trompetista, soy productor, soy arreglista, en fin, director de proyectos también, entonces estamos en el movimiento musical. Me pareció excelente, incluso hoy que fue el día que se prolongó más, la gente hasta el final y lleno, aplaudiendo, gozando cada nota, cada golpe. Me parece que estos años de Yasubé han influenciado bastante en el público, y no solo Yasubé, hay mucho movimiento fuera de Yasubé, en la ciudad, en Jalapa, que creo que ha contribuido. Y bueno, público joven, público grande y nuevo, entonces está fenomenal todo lo que hay. En este festival noté un poco más de amabilidad y más de... como que tanto músicos se dieron como equipo de... el staff, todo el equipo técnico, que sí, bueno, todo el mundo sabe que hay por ahí siempre rocecillos, ¿no? Pero bien, bien, la verdad es que me parece bien, vamos avanzando en muchos aspectos. Hola, estamos en Intermedio para la revista Feria. Yo soy Samuel Padilla Adorno, me encargo de la producción de medios audiovisuales. Estamos en la revista Feria.